continuación, nuestra primera pelea estelar de la noche. Damas, guerreros por el campeonato XFL. Vamos a invitar primeramente en la esquina roja, Oscar Linares. Contraria, invitamos a Osvaldo Rangel. Damas, guerreros, a continuación, por el campeonato XFL. Damas, guerreros, este evento es sancionado por el Consejo Latinoamericano MMA Clan, como comisionado Gerardo Arrachea, supervisor Arturo Muñoz, los jueces Eric Schumann, Enrique Chimello, Eric Omar Montaño, Mónica Larissa. Señoras y señores, tenemos a continuación, por el campeonato en la división de peso mosca, pelea pactada a 5 rounds. Damas, que nos presentamos primeramente en la esquina roja, con 57 kilos 800 gramos, del Distrito Federal, con ustedes, Oscar Linares. Cobreña Linares. Presentamos en la esquina contraria, con 59 kilos 800 gramos, del Estado de México, la presencia de Osvaldo Rangel, Snake Rangel. Continúa como tercero en la superficie, Mauricio Yarbosky. Ya conocen las reglas, ¿eh? No tiene por qué haber ningún problema. Cuando diga paren, paren en la primera, ¿ok? Solamente voy a llamar una vez la atención antes de empezar a bajar puntos. ¿Sí? ¿Estamos? Vale, choquen guantes atrás. Bueno, las indicaciones del profesor Mauricio Yarbosky. Ya veíamos al máster Gerardo Arrachea presentando el cinturón de campeón del XFL en la división de peso mosca. ¡Todo listo! 5 rounds de 5 minutos o menos, lo que suceda primero. Ahí tienen ustedes, en pantaloncillo verde, a Oscar Cobriña Linares. Osvaldo Snake Rangel aparece en negro, elegantemente ataviado con vivos en oro y plata. Y arranca la acción de inmediato, buscando Snake rápidamente golpear abajo las piernas de Oscar Linares. Esta pelea, mi querido Memo, me parece que se va a ir muy rápido solamente de ver a los dos protagonistas. Así es, tenemos que reconocer que Oscar Linares va invicto dentro de la liga, obviamente, y también una pelea previa a su debut profesional. Es de lucha libre, debemos estar esperando que lleve la pelea al piso con tal de usar su especialidad de algún sometimiento. Y bueno, Osvaldo Rangel también muy, muy, muy conocido por esas patadas que estamos viendo ahora dentro de su Muay Thai. Y se espera una muy buena pelea, esperemos que siga llena de acción y que no se estanque en alguno de estos 5 rounds que mencionábamos al inicio de la pelea, porque es el cinturón. Caramba, son 25 minutos de acción, extraordinario derribe. Se lleva a Oscar Linares a Snake Rangel a la lona, tratando de llevarlo de inmediato a una posición de control. Rodrigo, no va a ser fácil por las características que tiene Snake, aunque ahí alcanza a meterse, intentaba la montura, lo voltearon, le cambió la guardia. Así es, llevaba Oscar Linares con la
el estilo de lucha libre, iba pasando la guardia, como bien dices, lo derribó perfectamente, logró tenerlo para montarlo, pero pues obviamente Osvaldo Rangel, hay que recordar que aunque sea en su especialidad Muay Thai, como decía bien Guillermo, todo peleador hoy en día tiene que tener los mínimos conocimientos de cómo estar en el piso o cómo poder aguantar una batalla en el piso, y muy bien lo hizo ahorita Osvaldo Rangel Snake, el revertir la posición, se encuentra en la guardia, dentro de la guardia de Oscar Linares, y veremos si ahí es capaz este Oscar Linares de poder buscar no nomás algún tipo de golpeo, sino sometimiento, debido a que esa posición es muy buena para buscar algún tipo de llave. Y de hecho lo está haciendo, y comienza a golpear así a Osvaldo Rangel, que se aferra a mantenerse en la misma posición, está logrando ahí mantenerse, mientras tenga Memo en control ese candado con las piernas, va a ser muy difícil que lo rompa. Ya lo rompió, ya. Así es, pero en este caso Edgar lo rompió porque está buscando un triángulo, o vea cómo no puede escapar la cabeza y conectó. Se está yendo por una palanca de brazo que obviamente no puede terminar, pero como bien dices tú, incluso la familia Gracie y aquel legendario Hoyt Gracie fue lo que demostró que estando en el piso con alguien dentro de tus piernas, tienes un control de la persona que está aparentemente arriba, porque aunque lo vemos arriba no está montado en nosotros, y es una de las posiciones clásicas donde jiu-jitsu, lucha libre y las artes marciales que se encargan de someter pueden hacer muchos estrangulamientos con las piernas, que era lo que estaba intentando ahorita Oscar Linares, Edgar. Bueno, pues Osvaldo Rangel se va a la distancia, deja venir a Linares, lo está toreando, lo recibe así, una excelente patada a la parte posterior del muslo, tratando de quitarle estabilidad y sustentabilidad. Van a derribar, ¡ah, qué clase de izquierda! Que va directo a la mandíbula. Parece que hasta le reventara la boca. Es un poquito también el color del posicionador. Se deja ir como tigre, se abalanza Oscar Linares. Pero la respuesta viene de inmediato, Rodrigo, en un emocionante intercambio. Correcto, estamos viendo cómo desde un principio podemos llamar que Osvaldo Rangel ya se sentía intimidado, va yendo hacia atrás, ya sintió lo que es la lucha libre en el piso por parte de Oscar Linares, y como bien dices, en ese intercambio de patadas por parte de Osvaldo, descuidó un poquito la guardia arriba y entra ese golpe por parte de Oscar Linares que lo lleva a la lona y se queda por un minuto parado. Oscar Linares reacciona, se va sobre él, va a querer tirar esa avalancha de golpes, querer buscar la posición, intentó hacer una guillotina, un intento de castigo al cuello, pero pues obviamente tenemos a Osvaldo Rangel tratándose de recuperar, y pues una excelente pelea hasta ahorita por parte de Oscar Linares. Y me llama la atención que no se hayan refugiado todavía, o no hayan buscado el refugio del enrejado, aunque ahí lo está caminando, fíjate, como si me hubiera escuchado. Osvaldo Rangel ahí está buscando justamente la reja. Es una estrategia, así es, mi estimado. Para tener un punto de apoyo. Claro, y lo que bien mencionas tú, Edgar, el llevarlo contra la reja es para quitarle movilidad al de abajo y no pueda mover la cadera y sea más fácil hacer lo que está haciendo ahorita precisamente Snake, de golpear y que no tenga forma de escapar de Oscar Linares. Un excelente round. Ya vimos el primer buen golpe que llevó a la lona a Snake, y vamos a ver qué los aconsejan sus esquinas, porque fue muy estratégica, Edgar, este primer round. Ahí vemos la repetición, el derribe entrando el primer round, viendo cómo mencionabas tú, Guillermo, el posible triángulo, y viendo cómo en la repetición por parte de Estel vienen los golpes de Oscar Linares, Cobrina, que por cierto en la entrevista que tuve poderle hacer ambos peleadores antes de su pelea, manifestaba que cada uno iba a buscar lo que quería en lugar de tratar de hacer a veces una pelea arriba o abajo. Pues estamos viendo ahí en la repetición cómo cada uno está jugando su juego. Por wow. parte de Osvaldo, tirando las patadas de Muay Thai, y por parte de Oscar Linares, como se ve en la repetición, tratando de usar el jiu-jitsu en el piso, Edgar. Bueno, pues se fue en un abrir y cerrar de ojos el descanso, pero vaya la clase de derechazo que le metieron Osvaldo Rangel. Es una derribada eso. Claro. Eso cuenta como derribada porque cayó del golpe. Claro, y contacto, ¿no? Obviamente suma que el golpe fue contundente y efectivo. De seguro va a quedar para algunas de las próximas cápsulas que nos va a preparar prontamente la gran producción a cargo de Carlos Velázquez, que siempre nos apoya con estas repeticiones que nos permiten ver detalladamente todos los ángulos de la pelea. Bueno,
nos quedamos sin palabras y no fue por lo que estaba pasando en el ring, sino alrededor del ring. Correcto, aquí nuestra round girl nos está anunciando el round del número 2. Vamos a ir ahorita con el referee que está a punto de dar la siguiente indicaciones para comenzar el round número 2. Y a mi punto de vista, compañeros, creo que el round número 1, por decisión de los jueces, se lo debe llevar Cobrina. Bueno, pues, pero la derribada, mi querido Rodrigo, ese golpanazo que se llevó, Eduardo Rangel. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto sigue buscando conectar, así se fue en banda, pero iba buscando un upper directo a la mandíbula, evidentemente, Oscar Linares, y luego esta patada que pasa zumbando por la cabeza. Reacciona muy bien Oscar Linares, pero no pudo escapar al contacto de Osvaldo Rangel Snake, que lo vuelve a recibir así. La verdad es que se trata, por ser peleadores muy ligeros, se trata de una pelea muy rápida. Sus desplazamientos son ágiles, veloces, son puntuales, pero los reflejos, la verdad es que ninguno de los dos nos ha hecho quedar mal, ¿eh? ¿Qué reacción tiene cada uno de estos muchachos? Claro que sí, Oscar Linares ya se dio cuenta cómo está yendo mucho para atrás Snake. Y además de su arte marcial básico, que es la lucha libre, ha conectado muy, muy buenos golpes. Entonces, tiene las dos estrategias. Ahí lo estamos viendo cómo lo sigue. Y en cualquier momento combinará esos golpes con un derribe cuando Snake en un momento dado se decida entrar. Pero ha sido un excelente round, muy activo, como dices, por la ligereza de sus pesos. Y bueno, pura acción, pura acción. Así es, pero siguen estando de pie. Porque así lo ha escogido Osvaldo Rangel, tratar de capear el temporal de los golpes que se le dejan venir por parte de Oscar Linares. Se va a la distancia tratando de esquivar ese combate frontal. Hay que recordar que la pelea es joven. Estamos pues en el segundo episodio, son 5. Le restan todavía literalmente 20 minutos de pelea efectivos a este combate. Así que todo es también ejercer un poco la paciencia, encontrar el camino. Si no es ahorita, todavía hay tiempo por delante. Extraordinaria patada ahora de Snake Rangel, que vuelve a conectar a media altura sobre la cintura de Oscar Linares, que se queja, quiere un golpe. Tenemos otro posible golpe en los bajos, recordando que las patadas rodeadas de hacia arriba de la cintura, y a veces esos son los que tienen a veces esos problemas de shorts. A veces la gente entra con los shorts, estos clásicos de Muay Thai o de grappling, que no pueden a veces apreciar dónde precisamente pudo haber sido el golpe, pero pues obviamente la confianza del peleador de decir que tuvo un golpe en los bajos, se le da su minuto de descanso. Y vamos a ver la repetición. Sí, efectivamente, como nos muestra la repetición, está exactamente ahí como le está pegando en los bajos, y pues solamente tiene derecho a su descanso. Algo que pudiéramos estar mencionando también dentro de lo que son las reglas, pues ese descanso, y sobre todo como mencionabas tú, son 5 minutos. El desgaste no es lo mismo un campeonato a una pelea de 3 rounds a 5, porque más adelante eso puede ser la diferencia. Bueno, por lo pronto, Oscar Linares ya se ha recuperado. Digo, fue circunstancial. Hay quien dice que es de cárcel ese golpe. Pero bueno, pues vamos a ver. Sobre todo ahorita que hay mucho presunto culpable, ¿no? Que parece ser de moda, no dudo. Y pudieran ahí tratarlo de aprender por un golpe bajo. Circunstancial totalmente en su intento Snake de frenar la movilidad de su oponente, que se le ha escapado justamente por piernas una y otra vez. Extraordinario giro. Lamentablemente no estaba a la distancia correcta. Requiere un altísimo grado de precisión, de entrenamiento, el poder ejecutar estas patadas de giro completo, que tienen que ser aparte a una velocidad relampagueante para poder sorprender al rival. Muchas de esas patadas creo yo que veremos ahora los panamericanos. En taekwondo es muy común y es una de las reglas, y como bien mencionabas al principio, Edgar, de buscar puntos. La patada es características, pero a lo que bien dices, tiene que ser con precisión, y para poder no nomás en un deporte buscar los puntos, sino en este caso que conecte para poder hacer daño al peleador. Sí, por lo pronto le falló ahí en ese sentido a este muchacho. Pero la verdad me sorprende que la pelea se siga manteniendo de pie, que haya encontrado el camino Snake para no dejar de venir a su oponente. Aquí intentaba derribarlo,
y lo tiene literalmente colgado. Está buscando el estrangulamiento. Vamos a ver si lo logra. No creo, está muy bien protegido. La mano derecha, podemos ver que no la coloca muy bien Oscar Linares. Ahí Osvaldo Rangel pudiera aventarse al piso. Está tratando de encajar la mano derecha para que entre esta guillotina de pie, aunque es difícil, exacto. Es muy difícil, eso debió haber hecho antes. Precisamente eso es lo que el Snake debió haber hecho antes, porque era cuando estaba tenso Oscar Linares y a lo mejor hubiera provocado un mayor daño o que aflojara mucho más rápido Oscar Linares. Pero bueno, esto encendió al público tratando de ver un buen sometimiento por parte de la lucha libre. De hecho, es lo que intentó Guillermo. Oscar Linares, lo que trató de meterle guillotina, pero Osvaldo Rangel lo iba a tumbar, se agarró muy bien y evitó el derribe hasta después de, como bien hiciste el comentario, tuvo la oportunidad de azotarlo en la lona, que es muy importante que sepan nuestros televidentes que es permitido, porque es una forma de defender ese castigo, guillotina, como lo hizo, pero pues obviamente lo logró evitar muy bien Cobrina Oscar Linares, Edgar. Sí, por lo pronto. Bueno, pues está defendiéndose con uñas y dientes Oscar Linares en la lona, con la desventaja de no tener el control de la guardia de su oponente. Aquí finalmente llega el timbrazo en auxilio de Cobrina y se va feliz de la vida de su esquina Oscar Rangel, luego del desempeño que ha tenido en estos últimos instantes. Pues la verdad es que se está disputando este campeonato con literalmente sangre, sudor y lágrimas. No hay otra. Es. Estamos viendo aquí en la repetición. Vamos a ver si en este intercambio vemos cómo corta la distancia. Ahí se empieza a meter con esta patada. Y siempre el ir hacia atrás de Osvaldo Rangel fue lo que le permitió que entrara Oscar Linares. Aquí estamos viendo cómo lo iba a derribar. Y lo que provocó la defensa al derribo fue que en el momento en el que encaja la guillotina. Vemos este azotón, que es una excelente estrategia por parte de Osvaldo Rangel, donde pues realmente puede sacar el aire, mermar un golpe realmente en las costillas ahí Edgar Rodrigo, que no le permita al peleador continuar. Y vamos a ver, apenas estamos en el segundo round. Es muy importante la estrategia, porque mencionabas ahorita, Edgar, este también careció un poquito de la explosividad del primer round del intercambio de golpes. Ya se están conociendo, debe ser más estratégico lo que nos espera en el tercer round. Muy bien, y pues aprovechamos, ¿cómo ves el ambiente ahorita, Edgar, el Foro Polanco, que obviamente está a reventar, la gente está apoyando a sus peleadores? Vamos en el primer cinturón de la noche, creo que vamos encendiendo motores en todo lo que es este ambiente, y pues con las chicas XFL, con la compañía de nuestra conductora ahora que nos auxilia, Úrsula Montserrat, que más adelante la tendremos con nosotros, pues creo que no hay más que pedirle en esta noche de Extreme Fighter Latino, Edgar. Bueno, pues más acción, más ciencia de artes marciales mixtas sobre este cuadrilátero extraordinario aquí en el Foro Polanco, en la capital de la República Mexicana. Tercer episodio de 5 minutos. Ahí hace un llamado Mauricio Jaworski para limpiarle el exceso de grasa, de vaselina, a Snake. Osvaldo Rangel, que se las ha ingeniado para minuto tras minuto ponerse a la distancia. Alcanzó a llevarse ahí una buena izquierda volada de parte de Oscar Linares, el de pantaloncillo verde, que sigue atacando. No se ha detenido ni un instante, pero probablemente no ha entendido que la estrategia de Snake es esta, justamente dejarle venir, tomar ventaja, lo derriba, lo lleva a la lona, y vamos a ver, está tratando de acomodarse para sujetarlo del brazo, está buscando una palanca Memo Salas, y bueno, pues es interesante lo que está pasando, porque no es un combate de fuerza lo que estamos viendo, es un combate de estrategias. Claro, muy importante lo que mencionas, ¿no? Una de las estrategias de la lucha, del sometimiento, sobre todo cuando la pelea está al ras del piso, es la paciencia, y obviamente no utilizar toda tu fuerza para no cansarte y obviamente puedas tener una mejor desempeño si la pelea se va de pie o en rounds posteriores.
Aquí, como mencionabas, estaba tratando Oscar Linares de buscar una palanca al brazo. Vemos qué bien está sujetando tanto con las piernas, con los brazos, para que no haya distancia. No le deje a Osvaldo Rangel hacer lo que se conoce como el grand empound. Eso que hizo ahorita, tratar de levantarse y tirar golpe tras golpe hasta que logre abrir las piernas y pasar la guardia. Aquí vamos a ver también si Snake lo lleva contra la reja, que es lo que está haciendo, y le saca ventaja. La ventaja que puede sacar ahí es que le va a quitar la movilidad a Cobriña de que no puede usar sus piernas y hacer un grand empound. Entonces es la parte estratégica que a veces es difícil de entender porque es de paciencia, mi querido Edgar. Y lo está ejerciendo definitivamente Snake, aunque aquí rompe finalmente, se pone de pie y Jaworski le dice a Oscar Linares que se ponga de pie y que venga al combate. Ha sido fragorosa la batalla, intenso el combate, otra vez le vuelve a meter, primero a la izquierda, luego a la derecha, a la cabeza, a Osvaldo Rangel. Este Snake, pues si es algún tipo de víbora, le están traicionando los reflejos, que es la característica principal de los reptiles, porque le han metido cualquier cantidad de cañonazos a la cabeza. Muy buen round, mi querido Edgar. Realmente muy estratégico. Hemos visto buenos derribes sorpresivos por parte de Osvaldo Rangel. Y no ha tenido la oportunidad, Cobriña, de aplicar un sometimiento. A mi parecer, se puede ir a un knockout con algo sorpresivo por parte de los dos peleadores. En mi opinión, Cobriña se ha llevado los dos primeros rounds. Y bueno, eso es lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Que cuando nos ataquen del cuello, azotemos al oponente. Claro, en los pesos ligeros es más fácil cargar al oponente, Edgar, que tratar de aplicar estas técnicas contra alguien de mucho más peso. Así es, y por lo pronto tratando de mantener en control a Oscar Linares, se le ha ido complicando Snake, aunque ahí lo tiene sujetándolo con ese castigo al cuello, pero ya lo está traicionando la fuerza Snake. No puede llevarse a Oscar Linares, rompió el castigo. Oscar consigue liberarse del cuello y ahora va a tratar de tomar ventaja, y ahí está alcanzando a conectar abajo y arriba. En las zonas blandas, luego así, violento con la mano derecha, pero ven la reacción. Bueno, es espectacular de verdad el intercambio entre estos muchachos, guardia y contraguardia, llave y contrallave, en un intercambio fragoroso en esta batalla. Así es, acabemos a Cobrina, acaba de montar a Snake, es una posición dominante, ahora se va a la espalda, y como bien dices, están pegando con todo. Es el primer cinturón de la noche. ¿Cómo van a estar los otros tres? Y yo creo que si no se va a un nocaut o sometimiento, la decisión está siendo difícil, porque los dos se han estado dando con todo. Y como ve, Guillermo, tenemos en la posición de espaldas. Platícanos de la posible técnica que puede venir cuando una persona está de espalda. Bueno, ahí desde la posición, aunque está escapando muy bien, revirtió la posición. Contestando tu pregunta, precisamente la posición de la espalda te da oportunidad de estrangulamientos por detrás de la espalda, que se conoce en portugués como mataleón o matando el león. Y también alguien muy experimentado desde ahí puede sacar una llave de brazo, una palanca o barra de brazo. Aquí vamos a ver este derribo, vamos a ver cómo lo azota. ¿Sí? Empieza a protegerse, lo jala contra las rejas más adelante y va a venir otro derribe que vamos a ver en unos instantes donde lo azotan, y esa es la estrategia. Aquí es donde dice, ese es el que estoy mencionando. Lo empieza a agarrar y vean cómo lo azota. El problema que le falló un poco a Osvaldo Rangel es que vean esa mano derecha que estamos viendo en la repetición. Estaba por afuera. Está por afuera. Y fue donde tú decías, Edgar, que perdió fuerza el Snake. Es decir, realmente lo que necesita es meterlo por dentro. Tiene que entrar la guillotina por adentro del cuello, no por afuera del brazo, para que haya una mejor aplicación de la guillotina. Pero sabes una cosa también, Memo, Rodrigo, amigos de STEM Sky, los instantes finales del round anterior fueron espectaculares por la forma en que se ejecutaron llaves y contrallaves, castigos y rompimientos que hablan de la capacidad de estos muchachos, aunque sí veo una sustancial disminución en la fuerza que está ejerciendo Snake, como que se le está acabando en el desgaste de esta batalla que ha sido muy intensa.
Correcto, no dejan de ser 5 rounds. Vamos a dar inicio al cuarto. Y como bien mencionabas, para la gente que nos sintoniza a través de Sky, obviamente una de las estrategias, y a veces le llaman así al jiu-jitsu brasileño, la lucha, el ajedrez humano, el cual están intercambiando llaves, rompen llaves, tratan de hacer llaves, y va a ganar el mejor cuando alguien quiere someter. Bueno, pues cuarto episodio de esta batalla que se ha ido haciendo adulta paulatinamente. Espectacular, de verdad. Y ojalá que el tiempo le haya servido a Snake para recuperarse, porque literalmente, yo insisto, lo veo agotado, lo veo cansado. Ha sido fragorosa la batalla. Y mientras se mantenga a la distancia, se sentirá a gusto, pero se le está dejando ir Oscar Linares con todo. Está buscando el derribe y se lo está llevando. Muy bien, aquí estamos viendo cómo defendió esa guillotina o intento de guillotina, y ya pasó la guardia. Logró ponerse de la posición de lado. Muy bien, sorprende Osvaldo Rangel invirtiendo la posición. Lo mete en la guardia, que sería la posición también de defensa de lucha libre brasileña. Y bueno, a ver si puede en esta ocasión tratar de someter. Como mencionas, Osvaldo Rangel está ya un poquito mermado, ya está más cansado. Pero bueno, uno nunca sabe. Todas esas energías, está en disputa un campeonato, un cinturón que le dará una proyección y un prestigio al profesionalismo de estos peleadores que van a luchar y pelear hasta la última gota de sudor, mi querido Edgar. Esta clase de castigos a las piernas, Rodrigo. ¡Ah! Cuidado, que ahí se puede acabar la pelea. Cuidado, que donde le estire el tendón se va a acabar. Ahí está haciendo una técnica, un intento que se llama heel hook o castigo a lo que es la parte del talón que conecta con la rodilla. Muy bien, se está girando, pero hay que tener mucho cuidado, porque en uno de estos giros, al no querer someternos o darnos por vencido, puede tronar la rodilla. Ahí ya la soltó. Obviamente le tiene muy bien cobrina, como es una técnica de los grapplers, jiu-jitsu, lucha libre, incluso la lucha libre mexicana. Las llaves de pie son muy dolorosas, hay que tener mucho cuidado. Lo tiene en muy buena posición este cobrina, pero no lo ha podido ejecutar. Ahí tenemos que ver que tiene las cabezas o las caras descuidadas, pero por la posición no se pueden golpear o no quiere soltar, porque esa es la única defensa, el no dejar que te aplique la técnica en el talón de Aquiles, lo que es el heel hook de un lado. Ve cómo empieza a golpear para tratar de soltar, y pues vamos a ver si lo que tiene que hacer, esos golpes que manejan se llaman golpes de martillo, ya que no es con el puño sino con la parte de abajo, y vamos a ver si Cobrina puede intentar hacer el castigo al pie. Se ve dificilísimo que lo rompa Cobrina. Oscar Linares. Vaya, ahí le está diciendo Mauricio Jaworski. Le está reconviniendo. Pero ven ustedes el esfuerzo de Oscar Rangel tratando de romper. Están verdaderamente enganchados. Y el castigo sobre la pierna derecha de Oscar Linares es intenso. Está tratando de liberarse de una forma o de otra, buscando la cabeza. Ahora Osvaldo Rangel, la cabeza de Oscar Linares no lo consigue. Si se alcanza a girar, Memo, es como para tronarle la pierna, ¿eh? Así es, y ya está cambiando. Está también, aunque no lo podemos ver por esta toma, ya cambió a cero exacto. Estaba tratando de cambiar, hacer una llave directa al talón de Aquiles, porque el heel hook que mencionaba Rodrigo castiga la rodilla. Y ese giro que mencionabas puede tronar. Ahí está. Es lo que tiene que seguir. Vean cómo trata Rangel de bloquear ese brazo, pero obviamente tanta desgaste que ha tenido Cobrina de aplicarla, lo está mermando. Pudiera resultarle contraproducente si en un momento dado no cambia la posición, porque está quitándole mucha energía y prácticamente Osvaldo solo está bloqueando, y esos golpes son lo que lo puede ayudar a escapar. Pero no desiste, véanlo, cada vez se ajusta más. No le va a ayudar mucho tampoco, porque tiene ese protector, esa tobillera, y no permite que entre un buen agarre. Pero no ha podido romper el castigo. Le ha conectado incluso un par de buenos golpes a la mandíbula a Oscar Linares, pero no rompe el castigo. Y bueno, pues eso es totalmente válido. Mientras lo tenga en una posición de castigo, de control, Mauricio Jaworski no va a poder llamarlos a rompimiento, porque siguen en actividad. Eso es muy importante, perdón que sea, Edgar, en la actividad del referee. A lo mejor la gente aquí un poquito abuchea, Silvea,
pero es muy importante que está en una posición de guerra, una posición donde están atacando muy bien, como dice Stuttgart, las piernas, y está imposibilitado el referee de ponerlos de pie porque no es una posición neutral, no es una posición donde uno no esté. Cobrina no ha dejado de atacarle el pie y es válido y es correcto lo que está haciendo el referee de dejar ahí la pelea. Bueno, pues la cobra y la serpiente, la cobra y la víbora. Vamos a ver quién resulta más efectivo. Por lo pronto se acabó el cuarto episodio. Primero se acabó el round antes de que rompieran en el amarre en el que estaban mezclados esos dos muchachos. Aquí estamos viendo este derribe. Vean cómo pasa la guardia. Hizo un excelente trabajo ahí Cobriña. Luego invierte la posición. Estos son los golpes que le permitieron. Vean, ahí empieza la preparación que se llevó varios minutos de este round. Muy, muy, muy buena preparación. Lamentablemente, Oscar Linares no la pudo terminar. Muy paciente Oscar Rangel. Perdón, Osvaldo Rangel Snake. Muy, muy paciente. No cayó en estar rodando porque muchos utilizan esta defensa. Ahora sí que como víbora enrollarse. Pero si te bloquean, como decías tú, Edgar, puede ser un castigo dolorosísimo a la rodilla. Muchas veces de cirugía y no quedas bien. En algunos torneos de sumisión, esa técnica no está permitida porque normalmente primero te truena la rodilla antes de que te duela. El dolor viene una vez que ya lesionaste. Entonces, el referee estaba muy, muy pendiente de eso. Pues vaya que ha sido intensa esta batalla. Se va a ir contra todos los pronósticos ya al quinto episodio de los cinco a los que está programada. Y bueno, pues Snake, no sé si quiere impresionar a los jueces diciendo estoy bien, girito y listo. Todavía bailoteando ahí en el escenario, en el octadrilátero, esperando el momento de ir al combate. Incluso me parece que se levantó sobrado en su actividad Snake hace un momento, Rodrigo. Como diciendo, no me hizo eso nada, no me dolió. Como está diciendo round. El anunciador, este Marlon, último y quinto round, 5 minutos apenas nos separan de conocer al ganador, que realmente ha estado muy pareja. Yo creo que los referees van a tener mucho trabajo, decidir técnica, porque en cuanto a explosividad, reposición, mejoramiento, resistencia, todo se ha dado y va a ser cuestión de sometimiento o de knockout estos últimos 5 minutos. Bueno, y cerca de la reja, vamos a ver si alcanza a tomar ventaja ahí de esta situación. Snake, que está llevando justamente a Cobriña ahí a la reja buscando apoyo. Y sigue golpeando abajo. La verdad es que es muy complicado un combate de esta naturaleza en el que ambos no solamente terminaron por conocerse, sino por adaptarse, por ajustarse, por acoplarse en el combate, liberándose de algunos castigos, ejerciendo otros, literalmente pues como contra llave. Y la gente pues expectante, porque no ha sido pues el tipo de pelea que acaba con una palanca relampagueante al brazo, un castigo, un estrangulamiento. Ha sido una batalla de desgaste. Algo que mencionas muy interesante en este momento de la pelea, para todos los que nos sintonizan, esta posición que es la guardia, su efectividad radica en que es una posición en la que la defensa personal, Edgar, Rodrigo, uno chiquito o alguien débil le puede ganar a alguien más pesado. Es una posición 100% defensiva. En la historia hay una pelea muy famosa de Helio Gracie contra Waldemar Santana que duró 3 horas 45 minutos sin parar. Imagínense eso, nada más estar sentado, te duele el cuerpo a veces tanto tiempo, imagínense peleando. Y lo que demostró esa posición es que te permite descansar mientras te estás defendiendo. Entonces, de repente, eso es difícil de entender, pero es una posición muy, muy efectiva si llego a tener yo un oponente muy grande y muy, muy pesado. En el caso de las artes marciales mixtas, ahí estamos viendo ya, Mauricio, que no tarda en ponerlos de pie porque efectivamente genera inactividad. Y si lo vemos desde el otro punto de vista, Guillermo, puede ser la posición de montura invertida. Por eso es que obviamente los luchadores, lucha libre, en este caso Oscar Linares o cualquier practicante, le gusta jalar a su oponente en la guardia, porque si lo vemos al revés, está montado y tiene posibilidades de hacer más
sometimientos, pero eso le genera la contratécnica del famoso ground and pound, donde los peleadores que se encuentran en la guardia tratan de tirar una avalancha de golpes, codazos, para poder salir de esa posición que sería una montura invertida o lo que es la guardia. Y bueno, pues hasta el momento sigue sin poder liberarse Osvaldo Rangel. La forma como lo tiene capturado, literalmente atraído, inmovilizado, Oscar Linares. Respira, Cobrina, respira. Porque lo tiene totalmente pegado al pecho, no le permite liberarse, como lo tiene sujeto también por el brazo izquierdo. Provoca que su rival no pueda moverse. Una buena salida para este tipo de castigo, Guillermo. No sé si lo más conveniente sería tratar de romper para ver si puede pasar a una posición más cómoda. Claro, una de las formas de romper cuando no eres especialista en lucha sería tirar golpes, pero muy bien Oscar Linares, como bien vean cómo le tiene atrapados los brazos. Y eso le imposibilita esos golpes que son tan efectivos. Edgar, esta es una posición que le enseñamos mucho a las mujeres que nos están observando, que pueden usar una defensa personal contra una agresión sexual, por ejemplo. Que metan al oponente entre sus piernas, lo abracen así como estamos viendo y pidan ayuda. Es muy difícil para un violador en este momento, en una posición de estas, llegar a cometer el acto, la violación. Griten, pidan ayuda. Entonces podemos rescatar de este momento como una mujer en la posición en la que está ahorita Oscar Linares. Vean cómo Osvaldo Rangel no ha podido hacer nada. Desde el punto de vista deportivo es obvio que se merma la acción. Pero a todos los que nos acompañan es un muy buen momento de defensa personal. O para aquellos papás, enséñenle a sus niños, si los molesta el bullying, que esta es una posición en la que pueden ganar tiempo para que los ayuden. Bueno, pues Yesnek no ha conseguido romper hasta ahora. Finalmente le sueltan el brazo izquierdo. Se despacha golpeando el rostro de su oponente. Y bueno, pues los instantes finales ya de este quinto episodio. Hay sangre ahí. A consecuencia de los últimos golpes que conecta Snake. Wow. Acaba la pelea, que ha sido muy, pero muy intensa, fragorosa, en un intercambio muy intenso, pero sobre todo en un dominio de una técnica, Rodrigo, perdóname, Memo, en el dominio de una técnica que totalmente inmovilizó a su rival. Pues va a estar muy difícil la decisión. La verdad, si me preguntaran, hay momentos en los que obviamente conectó muy bien Oscar Linares, unos golpes lo llevaban a la lona, pero son 5 rounds de análisis, Edgar. Entonces va a ser difícil, desde el punto de vista muy técnico para los jueces, dar su veredicto, porque fue muy estratégica. Este último round pues fue muy estancado. A lo último demostró su explosividad Rangel. Y aquí vemos en la repetición lo que estábamos mencionando. Aunque esos golpes de Osvaldo los conecta, realmente el control de Oscar de evitar los golpes. Y esta sería la posición en la que, si yo estuviera analizando, fuera en la que alguien controla los golpes de un oponente más grande y pesado. Pero aquí se separaron, ese golpe cuenta. Esos golpes realmente van a sumar. Entonces está difícil. Yo me inclinaría tantito por Oscar Linares, quizás. Pero pueden sorprender porque al final mostró ciertos buenos conectes Snake. No sé qué opinas tú, Edgar, en lo que nos da la decisión. Y acabó con el ojo morado. Acabó con el ojo morado Snake. Con esos magullones ahí también sobre el pómulo izquierdo. Una pelea muy, muy intensa. Bueno, pues ahí está. Este es el cinturón que se disputará en el evento estelar de la velada en la división de peso medio entre el Tsunami, Alfredo Morales y Booger Jorge López. Bueno, pues me parece que está lista la decisión. El público está con Oscar Linares. Por los aplausos, por los chiflidos, podemos detectar eso. Y bueno, estaremos viendo cuál es la decisión. Rodrigo estará entrevistando junto con Úrsula también al nuevo campeón. Y qué noche nos espera. Bueno, pues Marlon Gurespe, venga la decisión.
Bueno, pues expectante la situación. Ya le han entregado las tarjetas ahí a Marlon Gurespe, el anunciador oficial de esta velada. Marlon, venga. Señoras y señores, al haber transcurrido 5 rounds de pelea, el vencedor por decisión dividida y nuevo campeón, Oscar Lee.